Diálogo Abierto. Regresamos, amigo, en tu programa Diálogo Abierto, hoy conversando con el presidente de Fedecámaras en el estado Lara, directivo nacional de Fedecámaras. Él es consejero de la ciudad, Alberto Gámez, está con nosotros compartiendo su información para ustedes en radio, somos 93.5 FM, en televisión, canal 17, internet 117 y 33, señal abierta. Seguimos conversando con usted, señor Alberto, y vamos a hablar sobre el tema empresas Polar. ¿Está produciendo o no está produciendo? El gobierno nacional manifiesta en reiteradas ocasiones en que se está jugando una guerra económica, como ellos lo llaman, desde ese núcleo de la empresa Polar. El por qué el presidente de la Polar no invierte de sus propios dólares para poder agilizar la producción del país. Su opinión al respecto, por favor. Nosotros nos hemos reunido acá en Lara y a nivel nacional con la Polar, los directivos de la Polar. ¿Qué les manifiesta? Y hemos hecho en común acuerdo, porque hemos tenido una mesa redonda donde hemos discutido los pormenores de la problemática que tiene la Polar. No tienen divisa también. Ellos tienen tiempo que no le liquidan la divisa. Ellos tienen una deuda en el exterior multimillonaria en dólares. No me acuerdo el monto exacto, ¿no? Pero ellos dicen que mientras que no le paguen a los proveedores en el país, como nos pasa a muchos de nosotros, no podemos continuar, que no nos despachan, no hay manera de despacharnos mercancía. Entonces se pone a ver, por ejemplo, Puerto Cabello, información que me llegó esta mañana, lo que hay son tres buques, un granelero, uno de avena y uno de azúcar. Cuando ahí siempre había para esta época, para esta fecha, sobre todo los fines de semana, 17, 20, 22 buques en puerto y otros por calado. Entonces, se ve que no está llegando tampoco material importado al país. ¿Cómo podemos mantenernos hacia el país? No hay manera. ¿Podemos llegar? ¿Cuánto podemos tocar fondo? Ya estamos tocando, bueno, tenemos mucha, hay crisis económica, crisis de la medicina, pero podemos llegar mucho más allá, señor Alberto. No seamos tan pesimistas, pero en su gestión, en su análisis que usted revisa, cada empresa, son industriales, ¿podemos llegar hasta más allá? Mire, no es ser pesimista, es ser realista de lo que está pasando. Yo estuve el martes en un foro que hizo el Colegio Médico, yo estuve allí. Y vi la realidad palpable de lo que está pasando también en la parte médica. Eso da dolor, se nos está muriendo la gente y el gobierno no le toma en cuenta esto. Esto es increíble. Y así como se está muriendo la gente, se está muriendo las industrias, se está muriendo el comercio, se están muriendo las empresas de servicios. El gobierno no quiere entender o se hace de la vista... ¿Cómo ustedes le pudieran hacer entender entonces al gobierno nacional como empresarios en Fedecámaras? Reiterativamente, vuelvo, insisto, yo sé que reunirnos de una vez por todas, pero con Fedecámaras directamente y con los demás industrias, llámese Fedeindustria, que ellos están mucho con el gobierno, no importa, nos sentamos en la misma mesa, pero vamos a decir las verdades verdaderas, no la verdad del gobierno ni la verdad mía, sino la verdad verdadera de lo que está, la crisis que está pasando en este momento en el país. ¿De qué está viviendo entonces las empresas de servicios, de qué están viviendo las industrias? Usted habla de un cierre técnico, ¿cómo entonces están llevando el pan diario a sus casas? Reciclando, estamos aprendiendo a reciclar. Y créanlo ustedes, lo digo con mucha propiedad, muchas empresas estamos haciendo hasta trueque para poder mantenernos en el tiempo, porque no hay otras posibilidades. De esto vamos a salir más fortalecidos, porque nos enseñaron algo que nosotros todavía teníamos el facilismo, y ahora no. Ahora vemos cómo es la verdad, la cruda verdad de otros países que ha pasado por esta tónica, ¿no? Y nosotros entonces vamos a salir más fortalecidos, más fuertes. Y una cosa, queremos el país, si no nos vamos del país. De esta crisis salimos, créanlo ustedes a mí. Usted habla de esta crisis, ¿pudiera decirse que de la crisis salió la creatividad? Eso es correcto. Y es más, le voy a decir algo. Acabo de venir de una reunión con el monseñor López Castillo y el director
objetivo de los sindicatos de la CTV que están acá, de Caracas, ¿verdad? Entonces, ahí estamos haciendo, yo estaba diciendo, mira, esto es una tripartita, estamos reuniendo nosotros aquí, ¿quiénes falta aquí? El gobierno. Están los trabajadores, está la iglesia, están los empleadores. ¿Quiénes falta? El gobierno nacional, para sentarnos, para conversar de una vez por todas. No, no, a ninguno de los tres que están ahí nos llama el gobierno, no quiere nada con nosotros. A la iglesia, y es lamentable decirlo, ahora están atacándola por la parte de Caritas, que Caritas quiere, y yo estoy metido en la parte de Caritas, porque queremos ayudar, queremos aportar al país, queremos traer cuestiones al país, a ver qué podemos hacer. De hecho, quiero anunciar, perdona que me debí un poquito, el domingo tenemos en la catedral, a las 9 de la mañana, vamos a tener una invitación que le vamos a hacer a toda la colectividad para que vaya y disfrute con nosotros, ya que vamos a tener unos hervidos, unos sancochos, vamos a tener música en conjunto de todo. Ahí están los universitarios, la iglesia, la gobernación, la alcaldía, los empresarios y la comunidad como un todo. ¿Aún con la crisis se mantiene la responsabilidad social en las empresas? Señor, nosotros creemos. Aunque yo, en lo personal, nunca me ha gustado la palabra responsabilidad. Yo digo acción social. Porque responsabilidad parece que sonara como que si uno tuviera responsablemente que hacerlo. No, acción social. Nosotros queremos y seguimos con la acción social. Porque para nosotros es importante que nuestros trabajadores estén bien. Más adelante quiero también hablar lo del aumento de sueldos a nuestros trabajadores y en qué nos afecta y el problema que tenemos. Bien, nosotros estamos conversando con Alberto Gámez, presidente de Fedecámara en el Estado Lara, directivo nacional de Fedecámaras, y también es consejero de la ciudad. Ya no hay días laborables en el sector público, ya el decreto se venció. ¿Cómo afectó este tiempo, este decreto no laborable de los miércoles, jueves y viernes? Bueno, por las redes sociales está la gobernadora de Cogedes, acaba de mandar un tweet que el gobierno que lo va a anunciar 15 días más, lo va a postergar 15 días más. Perjudicó a todos. ¿Cómo es posible que entonces uno saque la cuenta cuánto trabajan los funcionarios públicos en este país? ¿Cuánto trabajan? Un día a la semana. Porque ellos empiezan a las 8, mientras que desayunan, empiezan a las 9 y a las 1 están recogiendo el día. Entonces son 4 horas, y 4 horas al otro día son 8 horas, un solo día. ¿Cómo es posible que un país progrese y adelante con un solo día de trabajo a la semana? Cuando tiene que haber permisología, pagos de impuestos. Bueno, una serie de factores que inciden. Entonces uno está todo atrofiado. Entonces uno ahora se mete por internet para tratar de cancelar alguna cuestión. Entonces eso está colapsado completamente, porque todos estamos en la misma. Hacemos una pausa. En el día de hoy estamos conversando con el presidente de Fedecámaras, en el Estado Lara, directivo nacional de Fedecámaras, consejero de la ciudad, Alberto Gámez. En tu programa Diálogo Abierto, no sea parte de nuestra sintonía. Como siempre, nuestra pasión es informar. Regresamos enseguida. Diálogo Abierto.